adelantado esta mañana, seguir con la figura de Thomas Merton, este monje tan atípico. En la transición de una época a otra, transición en la que seguimos inmersos, una transición que seguro ni Thomas Merton pensó nunca que iba a ser tan profunda. El cambio de era que estamos viviendo, también a nivel religioso, pero él ya la anticipó en su experiencia y en su conciencia, se ve en sus escritos, aunque no tal vez una transformación cultural tan grande como la que nosotros estamos viendo ante nuestros ojos y podemos prever vagamente lo que pueda venir, con los enormes riesgos que conlleva lo que se asoma en el horizonte como desastre del planeta y como ese horizonte posthumanista. Bien, yo supongo que cuando el joven Thomas Merton nada más bautizarse prácticamente o muy pronto siente en sí el deseo de ser religioso o de ser incluso monje, no fue en absoluto porque fuese un inadaptado, como es el caso muchas veces hoy en quienes cuentan los seminarios. Lo ha dicho el mismo Papa. Y también los noviciados y postulantados de muchas congregaciones religiosas. Yo lo digo por la que ha sido hasta hace bien poco y todavía le sigo sintiendo de alguna forma mía, la franciscana. Inadaptación psicológica, inseguridades y, como reacción de defensa, fuga mundi, huir del mundo y huir de la propia realidad. Como hemos visto, Thomas Merton nunca rehuyó. En algún momento tuvo la tentación, pero no rehuyó su realidad, como no debemos nosotros rehuir la nuestra, negarla o sublimarla demasiado rápidamente. Y no rehuyó el mundo con sus enormes problemas sociales, económicos, políticos. No lo rehuyó. Tal vez una de sus razones por las que disentía tanto de la disciplina monacal y de la forma de vida que llevaba en el monasterio, aparte de la excesiva rigidez, formalidad y tal, que podemos fácilmente entender que existe, aparte de eso, era precisamente una cierta espiritualidad demasiado espiritualista ajena al mundo, una espiritualidad sin mundo, una espiritualidad apolítica, una espiritualidad evasiva. No es espiritualidad, porque el espíritu habita en el corazón
de todos los seres y gime en la creación, como dice Pablo. Y no puede haber espiritualidad que no haga propio ese gemido del espíritu en la creación, como vemos en Jesús, en su manera de mirar, en su manera de hablar, de denunciar, de anunciar, de curar, de arriesgar. Bueno, pues esta es la pasión que le movía a Thomas Merton, su pasión más auténtica, y no quiso renegar de ella, e hizo bien, a pesar de que al mismo tiempo pues eso le llevó a, bueno, a no enmascarar tampoco su ambigüedad. No fue perfecto. No sabemos qué es eso de la perfección. Y querer ser perfecto ciertamente es lo contrario de la santidad. Bien, voy a organizar los textos que os voy a leer. Precisamente en esta perspectiva podía haber elegido tantas otras perspectivas, pero ¿cómo miraba el mundo? ¿Y qué diagnóstico hacía del mundo? ¿Y qué podía hacer él como monje? ¿O qué hizo como monje? ¿O qué nos propone hacer? Bueno, son nada, no es nada sistemático lo que os voy a decir, y tampoco es muy, muy concreto, y menos aún completo. Pero bueno, que nos apunte en qué debe consistir, al menos en grandes líneas, en qué debe consistir la espiritualidad del creyente. Si quiere ser espiritualidad evangélica, si quiere ser espiritualidad de Jesús, si quiere ser simplemente espiritualidad de la santa Ruaj creadora. Bien, pues algunos apuntes recogidos de diversos textos de Thomas Merton. Fundamentalmente de nuevas semillas de contemplación. Algunos extractos de su obra autobiográfica, los siete círculos de la montaña. Ya los hemos leído esta mañana. Traigo algunos textos, sobre todo de nuevas semillas de contemplación, y también de experiencia interior. Nuevas semillas de contemplación es una obra, bueno, no nuevas, sino semillas de contemplación, una obra de un Thomas Merton muy, muy joven, muchos años después de su ingreso, ¿no? Ingresa en el 42, pues hacia el 45, hacia sus 30 años, escribe Semillas de Contemplación, casi casi pretendiendo ser ya a los 30 años maestro espiritual de contemplación. Unos años más tarde, en el año en que se ordena, en el año 49,
no estaba de ninguna forma de acuerdo con esta obra. No estaba nada satisfecho de lo que decía y sentía una gran necesidad de rehacer, de revisar y de reeditar con muchas correcciones. Había cambiado mucho. Ya os he dicho que tuvo una gran crisis personal y una depresión el año en que se ordenó, el año 49. Y el año 55, a sus 40 años tenía, 40 años, esta mañana os he dicho mal, murió en el 68. A los del 15 al 68 van 50 años, 53. Quiero situar los textos, o el libro de los que están extraídos, la mayoría de los textos que os voy a leer. Nuevas semillas de contemplación. Porque ya en el año 49 no estaba satisfecho, y en el año 59 fue cuando. No, en el 61, el 59, en el 61 fue cuando publicó la nueva versión, muy corregida, y le cambió, le retocó el título Nuevas Semillas de Contemplación. Su visión había cambiado mucho, entre tanto. Sí que eso significa que niegue nada de lo que. Bueno, de hecho, ahora estas son las primeras semillas. No, leo de las nuevas. Lo que vamos a leer es de las nuevas semillas de inflación. La versión corregida. La corrección del 59, pero la publicó en el 61, me parece. Bueno, ya veis que las fechas y los cálculos y las cuentas no me van. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿cómo mira el mundo? En esa época. Es la época de terribles dramas a nivel mundial. Todavía las guerras coloniales están muy vivas en África y en Asia. La guerra mundial, con sus increíbles atrocidades, lo más cruel la especie humana haya convivido jamás. Acabo de leer un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, un libro que se lee como una novela, pero que estremece. Es la Segunda Guerra Mundial para escépticos. Pues es increíble. 100.000 muertos en cada batalla, 80.000, 2 millones, 6 millones, 30 millones de rusos, 50 millones en total por ahí, de muertos en una guerra. Nunca jamás había sucedido tal atrocidad. De todo eso fue testigo Thomas Merton, así como fue testigo de las atrocidades que cometía su propio estado.
estable, el francés y el inglés, pero se había establecido por fin en Estados Unidos, los Estados Unidos. La guerra del Vietnam. Él no cerró los ojos ante todo eso. Y ahí demuestra que es verdadero contemplativo. Un contemplativo no es el que tiene éxtasis en su monasterio, ni un contemplativo es el que se limita a contemplar la belleza de las flores y de los pájaros. Claro que sí. Y Thomas Merton era un gran admirador y considera el mundo como danza de Dios. Termina precisamente Nuevas semillas de contemplación con un capítulo sobre la danza de Dios en el universo. El universo es la danza de Dios en el vacío, dice. Pero su sensibilidad ecológica, no sé si aparece muy remarcada, seguramente no todavía, en aquella época, pero no solo miraba la naturaleza, sino se fijaba sobre todo en los dramas de la humanidad. Y no solo lo miraba, sino que lo hacía su propio análisis, su diagnóstico. Y hacía propio el gemido de la humanidad. Hoy hablamos del grito de la tierra y del grito de los pobres. Del grito de la tierra no era todavía tal vez tan consciente. Del grito de los pueblos oprimidos lo era plenamente. Y de las clases sociales más oprimidas, como era el caso de los negros en Estados Unidos, o en Sudáfrica, o en todo el mundo. Y lo sigue siendo. Bien. ¿En qué se convierte esa danza de Dios en el vacío, que es toda la creación? Pues fijaos, por ejemplo, este texto. En toda la faz de la tierra, la avaricia y la codicia de los seres humanos engendran incesantes divisiones entre ellos. Y las heridas que arrancan a los seres humanos de la unión mutua se extienden y desencadenan guerras terribles. La Segunda Guerra Mundial había acabado ya en 1945, pero la guerra de Vietnam estaba de lleno, ¿no? 55 al 75. Sigue asesinatos, matanzas, revoluciones, odios, carnicería y tortura de los cuerpos y las almas de los seres humanos. La destrucción de ciudades por el fuego, está hablando de las bombas de napalm que lanzaban los Estados Unidos en Vietnam. Napalm fue utilizado también en la Segunda Guerra Mundial. El hambre de millones de personas. La aniquilación de pueblos enteros. Y finalmente la inhumanidad cósmica de la guerra atómica. Y termina este párrafo diciendo: Cristo es masacrado en sus miembros que son arrancados uno a uno. Dios es asesinado en los seres humanos. Por los seres humanos. Y en los seres humanos. La cuestión no es si la indiferencia religiosa, si la increencia, no. El destino de Dios se juega
en la justicia y el bienestar y en la armonía de los seres humanos. La existencia de Dios se juega en la vida de los seres humanos y hoy no se puede eludir o ocultar esta segunda parte y en la armonía, en la existencia, en la vida de toda la comunidad de los vivientes, porque somos naturaleza, formamos parte de la comunidad de los vivientes. Nuestro destino es común y el grito es el mismo. Escribe también: tú y yo y todos los seres humanos hemos sido creados para encontrar nuestra identidad en el Cristo místico, pero esto lo dejo para más adelante. Habla del cuerpo de huesos rotos a propósito de Cristo en el mundo. Igual que a Jesús le rompieron los huesos. Eso es lo que le representa a Thomas Merton la mirada al mundo. Un Cristo de huesos rotos. Un cuerpo de huesos rotos. Y el diagnóstico. Habría que extenderse muchísimo para recoger el diagnóstico un poco mínimamente completo de esta situación por parte de Merton. Pero no lo voy a hacer, es que tampoco lo podría. Pero sí dice: ¿por qué odiamos? En el fondo de todo lo que pasa, de todo ese cuerpo de huesos rotos, él percibe una ingente cantidad de odio. Odio. ¿Y por qué ese odio? Es curioso lo que dice sobre el odio. ¿Por qué odiamos? Seguramente no es todo lo que se pueda decir, pero ¿por qué dice que nos odiamos? Dice, por ejemplo, en todo débil, perdido y aislado miembro de la raza humana hay una agonía de odio que nace de su propio desvalimiento, de su propio aislamiento. El odio es el signo y la expresión de la soledad, de la indignidad, de la insuficiencia. No dice el odio es pecado, el odio es vuestra culpa. No, no, no habla en esos términos. Dice: el que odia a alguien es por su propio desvalimiento. Se siente tan desvalido, tan inseguro, tan solo, que no puede, en eso consiste el odio, que no puede tolerar, menos aún gozarse, ni siquiera tolerar del bien o el bien del otro, de la otra. Y dice también: nos odiamos a nosotros mismos en la medida en que estamos solos y nos sentimos indignos. No nos odiamos por malos,
nos odiamos porque no creemos suficientemente en nuestra propia bondad y dignidad. Esto lo dice expresamente Thomas Merton. Distingue enseguida, diré, dos clases de odios, pero una clase de odio es por falta de fe en la propia dignidad. Es muy lógico. Cuando uno no cree suficientemente en sí, entonces es casi imposible creer en el otro. Y menos, más imposible aún, resulta reconocer el bien del otro y gozarse en el bien del otro. Estamos solos y nos sentimos indignos. Parece, alguien podría decir, vaya, un diagnóstico más abstracto, ¿no?, y general de lo que pasa en el mundo, sí. Pero no deja de ser verdad. ¿Por qué creéis que Hitler? Porque era un monstruo. Sí, era un monstruo. ¿Pero por qué? ¿Por malo? Porque escogió ser así. Ser un monstruo. No. Bueno, y conociendo un poco la infancia y la juventud fracasada de Hitler, era un acomplejado. Era un acomplejado. No creía. Nunca pudo creerse alguien. Quiso ser alguien. Y hizo de sí un monstruo, pero porque no se creía a nadie y porque quería ser alguien. Esto no es despolitizar el análisis. Si alguien, Thomas Merton, no despolitiza nada, pero tampoco se puede negar esta visión. En definitiva, también, sin excusar para nada, no se trata de excusar y tampoco por ello de inculpar, ¿no? Pero también Hitler era un pobre hombre, acomplejado. Lo que pasa es que escogió el peor camino imaginable para curar sus complejos. El peor camino imaginable. Bueno, pues traslademos esto a nuestra propia escala personal y algo de esto nos pasa siempre. Miremos a nosotros mismos y miremos en torno. Hacemos daño, las personas hacen daño, odian en la medida en que no están en paz y reconciliadas consigo mismas. Empezando por nosotros mismos, por mí mismo. Bueno. Escribe también, distingue dos tipos de odios. El odio débil es el que acabo de señalar. Y dice, hay un odio orgulloso y autosuficiente, fuerte, cruel. El otro que he dicho es el odio por debilidad o por complejo. Dice, hay un odio orgulloso y autosuficiente, fuerte y cruel, que goza con el placer de odiar, pues se dirige exteriormente contra la indignidad de otro. Bueno, aquí podríamos incluir a Hitler, pero bueno, yo creo que sigue siendo verdad también de Hitler el primer diagnóstico.
Y sigue Thomas Merton hablando de este segundo odio. Este odio fuerte y autosuficiente no entiende que, como todo odio, destruye y consume al yo que odia. Y no el objeto odiado. El que odia no destruye a quien odia, sino a sí mismo. El odio en cualquier forma destruye al sujeto que lo experimenta, y aun cuando triunfe físicamente, triunfa en su propia ruina espiritual. Qué pena. Somos una especie muy problemática, ¿eh? Capaz de componer las vísperas solemnes de confesores de Mozart o Rachmaninoff, y capaces de odio. Y que el odio destruye al que odia, lo plasma mejor que nadie el propio, lo vemos en todos, pero el propio Hitler es la mejor imagen, ¿verdad? Acaba pegándose un tiro. Bueno, diagnóstico de por qué en el mundo hay tanto odio. No es un diagnóstico, no basta con ese diagnóstico. Pero ahí está, y es verdad. También, ¿por qué la guerra? Se preguntó Thomas Merton, ¿por qué la guerra? Ningún siglo ha sido tan violento como el siglo XX, aunque el siglo XXI, si juntamos el hambre y las injusticias como violencia, como de hecho hay que contar, pues no le va a la zaga al mundo. Y no sabemos lo que está por venir. Pero habla de la violencia del siglo XX y de la violencia que él vivía, que era testigo, de la que era testigo con sus propios ojos. Y dice, el miedo es la raíz de todas las guerras. No tanto el miedo que los seres humanos se tienen unos a otros, cuanto el miedo que tienen a todo. No solo no confían unos en otros, ni siquiera confían en sí mismos. Si no están seguros de si otro se volverá contra ellos para matarlos, menos seguros están aún de si un día se volverán contra sí mismos para matarse. No son capaces de confiar en nada porque han dejado de creer en Dios. Pero dejar de creer en Dios, para Thomas Merton, es dejar de creer en ese fondo de bondad que es el ser verdadero de cada persona y de toda la humanidad y de toda la creación. Y la culpabilidad no es aquí buen remedio, ni aquí ni en ningún lado. Dice, en otro sitio empeoramos mucho más la situación intensificando artificialmente nuestro sentido del mal y aumentando nuestra propensión a sentirnos culpables incluso por cosas que no son malas en sí. De todas estas formas nos obsesionamos de tal manera con el mal, tanto en nosotros como en los demás, que derrochamos toda nuestra energía mental intentando explicar, castigar o exorcizar este mal, o confesándonos de culpas, es igual, o bien liberándonos de él como podamos. Nos enloquecemos con nuestra preocupación y al final la única salida es la violencia.
la culpabilidad, junto con el miedo, raíz de la violencia, de los conflictos y de las guerras en último término, también aparte de la codicia y aparte tantos otros factores estructurales que habría que señalar. La paz no consiste en que no haya guerras, para Thomas Merton, lo veremos un poco más tarde. Bueno, simples apuntes sobre qué hay en la raíz del corazón humano que le lleva a estos comportamientos tan destructivos y tan autodestructivos. La falta de fe en la propia dignidad. Y la falta de confianza en todo. O en Dios. Y de ahí el miedo. Bien, paso a un tercer punto. Si ese es el drama que vemos en el mundo, si ese es el diagnóstico, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer un monje? ¿Qué puede hacer Thomas Merton ante eso? Pues también puede parecer simplificaciones lo que voy a recoger, pero puede ser. No es todo lo que se puede decir, y mucho menos, pero vale al menos lo que recojo. Un monje, por definición, se retira para hacer vida contemplativa, o se dice hora de la vida, pero dentro de los muros del monasterio, que ya hemos visto que Thomas Merton no se sentía cómodo dentro de los muros de ningún tipo de un monasterio, y cada vez menos, y al final se saltó la clausura. Pero no dejó por ello de lado su gran sentido de la propia vocación propia o específica, si se puede hablar así, de un monje, que sería la oración o la vida contemplativa. La vida contemplativa es la vida profunda, auténtica, hasta llegar a realizar en sí lo que realmente somos. A eso se dedica un monje. Y eso es fecundo, si lo hace. ¿De verdad? Es fecundo para todos, porque todo está relacionado con todo. Bueno, pues hablando de la oración, ¿qué dice sobre la oración por la paz? Los monjes oraban por la paz todos los días. Y eso a Thomas Merton también le chirriaba un poco. ¿Qué hacemos aquí orando por la paz? Él no dice que no haya que orar por la paz, pero dice cómo no hay que orar por la paz. Y quien dice por la paz quiere decir por la cuestión del hambre, por la cuestión de las injusticias, por todas las barbaridades que suceden, que hacemos en el mundo. Orar por, no digamos orar por las vocaciones y esas cosas, ¿no? Orar por la paz, que nos parece, hombre, pues si algo hay que orar por la paz, o para que no haya hambre en el mundo, orar. A ver qué dice al respecto. En aquellos años, durante la guerra del Vietnam y en la Guerra Fría, porque estamos de lleno en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, viene la Guerra Fría. No explotan bombas entre Estados Unidos y Rusia, porque se tiene miedo, porque se puede destruir enteramente el uno al otro.
pero no deja de haber guerra. Y muchas veces guerra por pueblos interpuestos, como sucede hoy claramente en el Oriente Medio. Bueno, pues en Estados Unidos se pusieron en circulación en esos años unos sellos del Corán, donde se animaba a la gente a orar por la paz. Ora por la paz. Lema de los sellos. Y escribe Thomas Merton: ¿qué sentido tiene pegar en estas cartas sellos con exhortaciones a orar por la paz y gastar luego miles de millones de dólares en la construcción de submarinos atómicos, armas termonucleares y misiles balísticos? A mi juicio, esto es ciertamente lo que el Nuevo Testamento llama burlarse de Dios. Y burlarse de Él de un modo mucho más efectivo que el de los ateos. El colmo del horror de esta burla es que amontonamos estas armas para protegernos contra ateos que niegan abiertamente la existencia de Dios y están convencidos de que solo las bombas y los misiles y ninguna otra cosa ofrecen una seguridad verdadera. Así pues, es porque tenemos tanta confianza en el poder de Dios por lo que estamos empeñados en destruir totalmente a esas gentes antes de que ellas puedan destruirnos, incluso corriendo el riesgo de destruirnos al mismo tiempo. Dirige su crítica a su propio país, no a Rusia, a su propio país. Consideremos las fabulosas cantidades de dinero, proyectos, energía, angustia y cuidados que ocasiona la producción de armas, que se vuelven obsoletas casi de inmediato y son destinadas al desguace. ¡Qué contraste entre todo eso y el lamentable y pequeño gesto, lamentable y pequeño gesto de orar por la paz que piadosamente aparece en nuestros sellos de 4 centavos! Es razonable que un enfermo ore por su salud y tome después sus medicinas. Pero me parece completamente absurdo que pida por su salud y luego tome veneno. Y eso es, dice, lo que está haciendo Estados Unidos. Invitar a la gente a orar por la paz y luego distribuir veneno en cantidades industriales. Y consumir veneno como tal está. ¿Cómo orar por la paz? Hoy está muy extendida la crítica de la oración de petición. ¿Qué sentido tiene pedir a Dios? No, cuando pedimos a Dios, te pedimos por esto y por aquello, ¿acaso estamos hablando a un Señor que está fuera de nosotros, que puede alterar el curso de la realidad si quiere, y nosotros le pedimos que altere el curso de la realidad o que se altere su voluntad y que intervenga? Parece un absurdo orar en ese sentido, ¿verdad? Sobre todo si al mismo tiempo que se ora a un Dios así, yo creo que inexistente, y luego se hace lo contrario de lo que estamos pidiendo a Dios que haga. Orar no es para cambiar a un Dios que pudiera intervenir. Orar es transformarnos a nosotros mismos, nuestra actitud vital profunda. Orar es expresar lo mejor que somos, no en forma de súplica a un poder exterior, sino en forma de todo, de lamentación, de celebración, de confianza, de gratitud, de queja, de todo. Expresar lo que somos para llegar a ser lo mejor que podemos llegar a ser.
algo de eso yo creo que se puede entender en el trasfondo de esta crítica de la oración por la paz. Y en esto que dice a continuación, ¿cómo hay que orar por la paz? Cuando oro por la paz, pido a Dios, él sigue hablando en términos de pedir a Dios, pero dice otra cosa muy distinta. Cuando oro por la paz, pido a Dios que pacifique no solo a los rusos y a los chinos, los ateos, sino sobre todo a mi nación y a mí mismo. Cuando oro por la paz, pido ser protegido no solo de los rojos, sino de la ceguera y la locura de mi país. Y eso no depende de un Dios exterior, omnipotente. Porque si no, se supone que ya lo hay. Cuando oro por la paz, pido no solo que los enemigos de mi país dejen de querer la guerra, sino principalmente que todo mi país deje de hacer las cosas que hacen las guerras, la guerra inevitable. ¡Qué acusación más fuerte! Que deje de hacer las cosas que hacen la guerra inevitable. Dicho de otro modo, cuando oro por la paz, no pido solo que los rusos dejen de oponerse a nosotros y nos permitan hacer lo que queramos, sino que pido que nosotros y los rusos recuperemos de alguna manera la cordura, y aprendamos a resolver juntos nuestros problemas lo mejor que podamos, en lugar de prepararnos para un suicidio global. Y dice también, si los seres humanos quisieran, si los seres humanos quisieran la paz, de veras, se la pediría a Dios, sinceramente Dios se la daría siempre. Claro, porque eso, el orar sinceramente, el orar verdaderamente, es transformarme en mi mirada, en mi actitud, en mis opciones, en mi conducta. Claro, y es ahí donde se está expresando la presencia, la voluntad, la acción de Dios en nosotros, en todo. Dios no ora desde fuera, Dios no ora desde fuera porque se lo olvidamos. Dios es el fondo nuestro que se transforma también a través de nuestra oración, o la oración es, para serlo de verdad tiene que ser esa transformación profunda de la mirada, la palabra, la actitud, la vida. Entonces, ¿qué hacer? Pues orar, pero claro, orar en este sentido. Hacer aquello por lo que oramos. Transformarnos para poder hacer aquello por lo que oramos, porque nosotros estamos, el que sea, en nosotros y en todos. Bueno, ¿qué hacer? También se podría entender en este sentido, leo algún texto. Pues descubrir y ser, ya la oración nos llevaba a eso, descubrir y ser lo que realmente somos. Eso es lo que un monje en el monasterio, y los que no viven en el monasterio, pues tienen que hacer otro montón de actividades estructurales para cambiar el mundo. Pero también esto. Es lo que expresa en este texto. El amor es mi verdadera identidad, afirma. El amor es mi verdadera identidad. El desinterés es mi verdadero yo. El amor es mi verdadera personalidad.
El amor es mi nombre. Para encontrar el amor tengo que entrar en el santuario donde está escondido, que es el misterio de Dios. Se va el tiempo y no voy a leeros, pero en su libro Experiencia Interior escribe muchas páginas sobre, a ver si es verdad o no, eso de la no dualidad, eso de que lo que llamamos Dios y nuestro verdadero profundo yo es lo mismo. Si los hindúes y los orientales en general místicos dicen que nuestro ser profundo, verdadero, se llame budeidad o se llame Atman, es el absoluto. Y es, bueno, nosotros diríamos es Dios. ¿Se puede decir eso? Y él dice, bueno, San Agustín dice que cuando buscamos a Dios no nos buscamos nuestro yo, sino que Dios, estando dentro de nosotros, no es exactamente nuestro yo. Pero dice, pero bueno, tampoco se puede poner la espiritualidad oriental a la espiritualidad llamada occidental, porque también los occidentales, por ejemplo, un tablero y el maestro Eka, con quien nos encontraremos mañana, y otros muchos místicos han insistido en que el verdadero yo es idéntico con Dios, es inseparable de Dios. Y San Juan de la Cruz también apela también en este debate, pues dice que el alma se sustancia en Dios, y Taudela habla de que Dios es el ápice o el fondo del alma, etc. Bueno, pues sé eso que somos. Y eso es amor, eso es desinterés, eso es bondad. Y cuando lo somos, somos divinos, aunque no dejamos de tener una forma que no es Dios. Eso es ser santo. Ser santo. Dice, aunque aceptemos que aún no somos santos, aunque comprendamos que la única cosa por la que merece la pena vivir es la santidad. Santidad no moral, ¿eh? Él no fue santo en sentido moral. Quedó muy lejos de ser un monje ejemplar. Pero eso no es lo que importa. Entonces nos sentiremos satisfechos permitiendo que Dios nos conduzca hacia la santidad por sendas que no podemos comprender. Caminaremos en la oscuridad sin preocuparnos por nosotros mismos, ni compararnos con otras personas. Quienes han avanzado por este camino han descubierto finalmente que la santidad está en todas las cosas y que Dios está siempre con ellos. Habiendo abandonado todo deseo de competir con los demás, despiertan de improviso, descubren que la alegría de Dios está en todas partes y que son capaces de regocijarse en las virtudes y la bondad de los otros más que en las suyas. Esto le viene de San Francisco. Están tan deslumbrados por el reflejo de Dios en las almas de aquellos con quienes viven que ya no tienen ningún poder para condenar nada de lo que ven en otro. Ya no pueden condenar nada de lo que ven en otro. Eso es santidad. Termómetro: si no condenas nada de lo que ves en otro, eres santa, eres santo. Porque dice, una de las paradojas de la vida mística es que una persona no puede entrar en el centro más profundo de sí mismo y pasar a través de ese centro hasta Dios,
si no es capaz de salir por completo de sí misma. Volvemos aquí a la huida. Vaciarse y darse a otras personas en la pureza de un amor desinteresado, pero la pureza significa también la libertad y el gozo de un amor desinteresado. No en la lucha, el esfuerzo, la culpabilidad, el deber. No es en ese registro. Ahí no se consigue nada más que matarnos y hundirnos cada vez un poco más. No. Para vaciarse hay que confiar mucho en sí mismo. Y estar muy reconciliado y en paz consigo mismo. En este sentido. Y el Cristo cósmico, que es el horizonte al que caminamos, la realización plena de la liberación y de la fraternidad, y de la igualdad, o de la paz, que es mucho más que la ausencia de explosiones y guerras. Dice, el cristianismo es la vida y la sabiduría en Cristo. Es el retorno al Padre en Cristo. Es un retorno al infinito abismo de pura realidad en la que nuestra propia realidad se fundamenta y en la que existimos. Esta es la perspectiva más profunda, aunque él no se atreve todavía a formularla demasiado claramente, pero de la modalidad. Es un retorno a la fuente de todo significado y verdad. Es un retorno al más íntimo manantial de vida y dicha. Es volver a descubrir el paraíso en nuestro propio espíritu al olvidarnos de nosotros mismos. Y puesto que somos uno en Cristo, es reconocer que somos hijos del Padre. Reconocernos como otros Cristos. Es reconocer la fuerza y el amor que impartió en nosotros la milagrosa presencia del innominable culto al que llamamos el Espíritu Santo o Dios. La presencia del innominable y oculto. Bueno, termino con, en fin, una especie de testamento espiritual improvisado que nos dejó Tomás Merto en Calcuta, en aquel último viaje, unos 2 meses antes de morir. Murió en Bangkok, donde se alojaba. Murió o fue asesinado. Pues en Calcuta tuvo lugar una gran asamblea interreligiosa y al final le pidieron a él, que era muy conocido y tenía mucho prestigio, pues le pidieron que pronunciara una oración e improvisó la oración es más larga, subió una parte. Oh Dios, somos uno contigo. Tú nos has hecho
uno contigo. Nos has enseñado que si estamos abiertos los unos a los otros, tú habitas en nosotros. Ayúdanos a conservar este espíritu de apertura y a luchar con todo nuestro corazón por preservarla. Ayúdanos a caer en la cuenta de que no puede haber ningún tipo de comprensión mutua si hay rechazo de uno hacia el otro. Oh Dios, aceptándonos los unos a los otros de todo corazón, enteramente, plenamente, te aceptamos y te damos gracias y te adoramos y te amamos con todo nuestro ser, porque nuestro ser está en tu ser. Nuestro espíritu está enraizado en tu espíritu. Tiene forma de súplica, pero trasciende ya el registro de la súplica a un Dios exterior. Llénanos de amor y que el amor nos una a todos juntos en el momento en que volvemos a partir en diferentes direcciones, unidos en este único espíritu que te hace presente en el mundo, está hablando entre representantes de diversas religiones. Partir en diferentes direcciones, unidos en este único espíritu que te hace presente en el mundo y que hace de ti el testigo de esta realidad última, que es el amor. El amor triunfa, el amor vence. Amén. Así terminamos su oración.